Segundo. Welcome to the first Virtual Book Fair Australia. Now we are going to present the plan from Luis Camarena. Thank you to follow this presentation. I'll go ahead. Mónica García Diego. Welcome to the first Virtual Book Fair Australia. Today we have a book presentation from Luis Camarena, and we have our cultural ambassador, Lucia Esquivel, in this presentation. Please go ahead. You can start this now. Thank you. Muchas gracias, Mónica García Diego. Muchas gracias a todos los que hacen posible estas ferias virtuales y que podamos seguir aquí teniendo presentaciones tan interesantes como la que tenemos en esta ocasión. Y antes de darle la palabra a Luis Camarena, pues quiero agradecer como siempre a César Salvatierra y a Alan Morales, que fueron los creadores ingeniosos de este proyecto que está creciendo de tantas maneras. Pues muchas gracias, y ahora tenemos pues la fortuna de estar con nuestros amigos de Australia. Buenas noches acá en México, buenos días allá en Australia. Y Luis Camarena, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Rocío, muchas gracias Mónica, César, Alan, encantado de estar aquí con ustedes, siempre un placer. Bueno, pues en esta ocasión, soy la responsable de decirle a Luis Camarena, vámonos por el principio, vamos por tu primer libro, vamos por el plan, un libro que conozco desde antes que se metiera al horno editorial, un libro que tengo muy subrayado, es un libro de cuentos. Y antes de que entremos directamente al plan, el plan que me gustaría plantearte es ¿cómo empieza la inquietud de la escritura en Luis Camarena? Ah, hombre, pues muchas gracias por la pregunta, Rocío. Fíjate que para mí escribir siempre fue una necesidad. Y yo empecé a escribir haciendo diarios. Era para mí muy importante, cuando tenía yo como 18 años, cambiar radicalmente mi personalidad. Estaba muy a descontento con la persona que yo era y dije, ¿cómo lo voy a lograr? Pues calificándome. Y entonces hacía yo mis análisis de personalidad muy improvisados, pero lo hacía en un cuaderno escribiendo, ¿no? Cada vez que cada noche llegaba yo a la soledad de mi cuarto, sacaba mi cuaderno y me ponía a ver todos esos aspectos de la personalidad que yo quería cambiar y me los calificaba así del 1 al 10. Así fue como empecé, con muchas faltas de ortografía, con horrible, ¿no? Escribía terrible, pero se convirtió en un hábito, ¿no? Y posteriormente fueron pasando los años y se me quedó el hábito de escribir diarios. Siempre escribo diarios. A donde quiera que vaya, llevo un cuaderno, una mochilita, un buen bolígrafo y escribo. Continúas con ese hábito de los diarios. Qué interesante. Sí, es una muy buena costumbre, es maravilloso. Y además es que tengo cajas y cajas llenas de cuadernos. A veces me da por sacar alguno al azar. Y es increíble, es como un viaje en el tiempo, porque no solamente puedo decir lo que hice tal día, tal fecha, sino que además pues están registradas emociones y escenas, escenarios. Entonces,
a veces revivo cosas que ya no recordaba. Claro, claro. Qué ejercicio tan interesante. Mira, he escuchado de muchos escritores con la disciplina de escribir, aunque sea 3 líneas diarias, crearte ese hábito de escribir. Y esto de los diarios me parece muy interesante porque lo empezaste como un trabajo de autocrítica, como lo mencionas, y ahora sigue siendo lo mismo, o te dedicas a recolectar los acontecimientos diarios. ¿Cuál es el sentido ahora de los diarios? Yo creo que el sentido sigue siendo el mismo, aunque ha variado mucho mi forma de escribir, desde luego, ¿no? Entonces, mis pensamientos ahora son mucho más profundos, mucho más estructurados. Y bueno, pues ya con el vicio de la escritura ya empiezo a poner un poco de atmósfera al asunto y todo para practicar el ejercicio de la escritura, ¿no? A veces me gusta mucho, por ejemplo, escribir en los bares. Si estoy en un bar y todo, a veces nada más de la oreja y me voy robando conversaciones. O voy describiendo el ambiente. No necesariamente tiene que ser ya un diario, sino es como un registro de lo que estoy viviendo. Ay, pues mucho más interesante. Oye, Luis, y platícame, ¿qué leías cuando empezaste estos diarios o cuando eras niño? Cuéntanos un poco de tus inicios en todos sentidos hacia la literatura. Ah, mira, bueno, evidentemente teníamos nuestras clases de lectura en la primaria, y pues ahí todos los libros de Hans Christian Andersen, Corazón de Edmundo Lamichis, ¿no? El libro de las Tierras Vírgenes, ¿no? Que fue un libro que me cautivó, así lo leí, y es que haz de cuenta que yo veía una película, ¿no? Con todas estas descripciones que hacían pues estos grandes escritores, que además escribían para niños, ¿no? Uh-huh. Todas estas aventuras, ¿no? Era como meterse al cine, pero mejor, porque para mí los libros dicen mucho más, ¿no? Hay claro. Crean unas imágenes que son desbordantes adentro de nuestra imaginación. Claro. Además, Luis, tú eres alguien muy visual. Sabes que yo durante años he contado una imagen que tú me regalaste, que me platicaste que una vez ibas en una carretera con muchas curvas al mediodía, y había un sol de estos así fuertes, y de repente ves una enorme cobra, una serpiente, que va cruzando la carretera y te quedas deslumbrado. Y cuando pones atención, pues es un rebaño de ovejas. Siempre he tenido grabado eso que me has de haber platicado hace algunos años. Porque a mí me sucede a menudo, y en esta parte de la imaginación y de la creatividad, de repente veo unos seres extraños que cuando fijo mi atención son árboles o algún animal. Pero esta primera percepción es muy interesante. Yo creo que es algo que, sin que tu literatura sea necesariamente fantástica, se ve esta imaginación, esta manera tan visual. Pero bueno, antes de que pasemos al plan, me gustaría también preguntarte, ¿cuándo decides ser escritor? ¿Qué es lo que te va motivando a eso? Fue un shock para mí, porque estaba yo viviendo en París en aquel entonces, y estaba yo leyendo las cartas a un joven poeta de Rilke. De Rilke, sí. Yo, en mi estancia en París, estaba escribiendo un tratado sobre teoría de la arquitectura, porque yo soy arquitecto de formación. Estaba viviendo en Europa y mi tesis, según yo, iba a ser una tesis teórica. Entonces escribí todo un libro sobre teoría de la arquitectura. Ese fue el primer ejercicio así en serio que hice para escribir. Y a la par de esto, porque para mí la arquitectura era una pasión, así como yo quería ser un gran arquitecto, y no había nada
afuera de la arquitectura que llamara mi atención, según yo, salvo los libros y cosas de ese tipo. Pero Rilke le decía a este joven escritor: usted se tiene que preguntar si escribir es necesario. Usted tiene que preguntarse que si alguien le prohibiera escribir, usted moriría, ¿no? Porque si la respuesta es no, usted no puede ser un escritor, ¿no? Digo, no lo decía exactamente como estoy diciendo, así recuerdo que decía Rilke. Entonces, en la mañana, a las 7 de la mañana, estaba yo esperando el tren para ir a mi clase de francés, y me hice esa pregunta, y cuando me hice esa pregunta, me aterró la respuesta, porque cuando me lo pregunté respecto a la arquitectura, sí me dije, pues si me prohibieran hacer arquitectura, pues haría, no sé qué haría. Pero cuando me lo pregunté respecto a la escritura, dije, sí me moriría. Recuerda que escribía mis diarios y que tenía yo una relación inconsciente, pero muy profunda con lo que yo escribía. Y dije, si a mí me prohibieran escribir, yo sí me moriría. Y entonces entré en una crisis porque dije, pero ¿cómo? Si yo soy arquitecto, yo quiero ser arquitecto, ¿no? Y ese día fue el día que dije, bueno, creo que es necesario empezar a pensar en la literatura como una forma de expresión. Fue muy poderoso. Qué interesante, ¿eh? De verdad, porque a mí siempre me gusta preguntarles a los artistas, ¿cuándo decidiste hacerlo? ¿Cuándo decidiste que si no hacías eso, tu vida se trastocaba? Porque son momentos muy especiales, muy particulares, todo mundo lo recuerda, y siempre es interesante. Y después, ¿qué pasó? Platícanos brevemente para irnos con el plan. Bueno, pues ahí empecé a registrar sueños, por ejemplo, que los sueños siempre son una importantísima fuente de inspiración. Sí. Luego me pasó una cosa curiosísima, que es una anécdota que te la voy a platicar rapidísimo, pero estaba yo intentando entrar al cine. En aquel entonces ya estaba yo, seguía viviendo en París, y cuando quería escribir un cuento o algo, empezaba y a las dos cuartillas o a la cuartilla y media, ¡pum!, me caía el final, y me caía el final, y me caía el final, y yo decía, oye, pero yo quiero escribir algo un poco más largo, y no hallaba cómo, ¿no? Y una tarde, estando en París, fui al cine. Y afuera del cine había dos tipos muy mal encarados. Uno de ellos tenía una ceja abierta, sangrante. Estaban, yo creo que medio drogados. No se veía que fueran franceses, parecían extranjeros. Hablaban una lengua que no entendía, ¿no? Y que no era el francés. Y estaban molestando a unas muchachitas como de 17 años, ¿no? Que iban ahí en su motoneta y todo. Afuera del cine había mucha gente, ¿no? Y las estaban molestando en muy mal plan, ¿no? Muy, 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 muy obsceno, muy, muy inclusivo, horrible. Y nadie hacía nada. Entonces yo intervine. Me metí al grado de que, bueno, estuvimos a punto de llegar a los golpes, ¿no? Fue, ya sabes, como cuando están dos perros gruñéndose así, enseñando los dientes, pues así me puse, ¿no? Y terminó el incidente, para no hacerte el cuento largo, y fue tan impresionante que ya no pude entrar al cine porque había tenido tal descarga de adrenalina que empecé a temblar una vez que logré que se fuera, porque lo bonito de la anécdota fue que los doblegué y eran dos. Entonces me sentí así como Juan Camaney, ¿no? El héroe de las chicas francesas. Y entonces, en vez de entrar al cine, me fui a caminar para que se me bajara un poco esta sensación de temblorina, y me metí a una cafetería y me puse a escribir, y ahí fue cuando se me cayó mi primer cuento largo, y no te puedo describir la sensación de así de la nada tener de pronto un cuento de 20 páginas, ¿no? Escrito así en el cuaderno, con pluma fuente, en un café, mirando pasar a la gente, se me fue bajando la adrenalina. Y cuando tomé el tren de regreso a casa, iba yo fascinado. Uno de esos cuentos está en el libro del plan. Ah, muy bien. Pues ahora
pasemos a este buen plan del plan. Bueno, cuéntanos en dos palabras, ¿cómo hiciste esta compilación de cuentos? ¿Cómo decidiste? Estos son los que se van a publicar. Este es un libro que fue tu primer libro en publicarse. Fue por tierra adentro. Chema Espinaza tuvo ahí muchísimo que ver en esta publicación. Yo se lo llevé. Yo recuerdo que hasta pensábamos en falsificar un acta de nacimiento tuya para que entraras, porque era para jóvenes creadores, como después fueron las becas. Dinos en dos palabras, ¿cómo decides reunir estos cuentos? Bueno, los cuentos fueron, gran parte de estos los había escrito yo en primera versión en estancia en París, después volví a México, ya no regresé a París, lo cual fue en aquel entonces una tragedia para mí. Los conocí a ustedes, empecé a tallerear esos cuentos que tenía escritos por ahí con, bueno, teníamos, ¿recuerdas que nos juntábamos ahí con Daniel Tada y contigo y estaban otras personas, y ahí fue donde empecé a tallerear estos cuentos y de ahí salió, ahí fue donde reuní pues el material suficiente para poder tener algo que publicar. Muy bien, Luis, pues ahora sí queremos escuchar uno de estos cuentos. Ok, ¿qué tan largo lo quieren? Pues sí, podría ser. ¿Cuál vas a leer? Podría ser el que le da el título al libro, que es El Plan, que es un cuento de dos cuartillas. Me gustaría que leyeras antes eso y después vamos con El Plan. ¿Antes cuál? El que tú escojas. Bueno, entonces voy a leer uno. ¿Largo, corto? Más o menos dime un rango de tiempo para corto. Saber. Corto, ok. Voy a leer uno pequeñito, muy pequeñito, que se llama Arlequín. Y dice así. El oscuro pasillo, ahora carnaval de formas y colores, era escenario de un grotesco desfile donde la algarabía y el desorden parecían gobernar allí desde el principio mismo de la creación. Era difícil imaginar entonces ese brillo de misterio que brotaba silencioso antes y después de la jornada. Cada mañana, los primeros alumnos en llegar se sometían a aquella sobriedad que ahora parecía sucumbir permanentemente a los bailes, las serpentinas, los pastelazos y las espantazuelas. Algunas chicas se empeñaban en copiar los últimos apuntes del pizarrón, aun cuando ya había sonado el toque de suspensión. Era este acto más que un deseo de saber, un divertido terror por entregarse a lo grotesco, extendiéndose lo más posible, se aferraban al cuaderno como náufrago al tablón. No entendían que en esa fiesta de grito y color eran ellas, en su eterna obstinación, el regazo último que encontró el ridículo para permanecer. El disfraz que le tocó no era el mejor, y él lo sabía. De haber terminado antes la clase, pudo haber conseguido algo más original en la bodega. Así, perdido en 100 bufones, envidió al pirata y al marqués, a Napoleón y a Don Quijote. El traje blanco era una extensión de su piel, cruzado con rayas negras, como una cebra geométrica. ¿O acaso sería el traje negro y las rayas blancas? Las uñas negras como el calzón y el rostro, sus ojos vivaces, resaltando ahora más del usual con el tinte de la cara, la nariz, cucurucho blanco con viruela negra, coronación del absurdo traje. Hundido en esa colectividad bufonesca, deseó resurgir del incógnito. Se metió en aquel salón de clases e instó a las muchachas a terminar sus notas, bailando para ellas una extraña danza a ritmo de un agudo. ¡Apúrense! 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 Un sentimiento de poder bullía en su interior. Sentía esa fuerza crecer en su cuerpo. La danza era cada vez más espectacular y sus brincos más ágiles y enérgicos. Quiso escribir en el tablero su grito rítmico que ya hacía eco en otras voces del pasillo, como si las muchachas fueran a obedecerle y se decidieran al fin unirse al rito. Sin embargo,
Su energía era tal que el ji se destrozaba apenas tocar la pizarra, y el resultado, más que palabra, fue una sucesión de estallidos blancos y desalineados. Era tal la entrega a su nuevo papel de saltimbanqui que dejó de advertir toda expresión ajena a él mismo, y en ese clímax se dejó sentir una verdadera fuerza. Sus movimientos eran comprendidos, y aún las muchachas que habían desechado la actitud resignada para sentirse irradiadas de alegría, accedían sin saberlo al universo fantástico de la fiesta. Luego vinieron ellos, quienes generalmente poseían el monopolio de la gracia aprobada, y allí temió perderlo todo. En un violento arranque, aulló un sonido ensordecedor, algo entre grito de guerra y canción popular. ¡Márchense, márchense ya! Nadie, hasta que la cabeza del compañero golpeó por tercera vez el canto de la puerta, advirtió que el bufón cebra había pasado del éxtasis orgiástico a la violencia incontenible. Fue un cambio tan imperceptible que todos los allí presentes habíamos participado hasta con júbilo, con el grito y el apoyo en aquel macabro atentado. Tardaron algunos minutos en tranquilizarlo. Luego fue llevado a la dirección. Yo lo vi sentado ahí, en un banco, totalmente desconcertado. No sabía, ni falta que le hacía, que su disfraz era ahora el mejor. Un auténtico bufón con la sonrisa negra y la mirada triste. Un cucurucho destrozado colgaba entre sus manos. Había perdido la nariz. Muy bien. Felicidades. Antes de comentar las cualidades que veo, me gustaría que entráramos de lleno en el plan, por favor. Bueno, este es un poco distinto. El plan. No comprendo por qué no voy a la papelería, me traigo de una vez ese cartón y lo pego en la ventana. Cada noche es lo mismo, la espera eterna, pecaminosa, exquisita. Luego, Carmela se da cuenta y apaga la luz. Todas las noches, cuando me asomo a ver a Carmela desvestirse, ella mira hacia la ventana y me descubre. Entonces, se cambia a oscuras y finge no haberse enterado. Yo me quedo mirando por horas pensando en el plan como un poseído. Debo pegar un cartón grande y negro en la ventana con dos agujeros para los ojos. Por ahí puedo espiar y no volver a ser descubierto. La simple ocurrencia me causa tal turbación que no puedo dormir. Desde la almohada escucho el ronroneo de los coches que pasan por el periférico. En mi cuarto se revuelven desordenadamente los carteles que tapizan la pared con las imágenes difusas de Carmela. Su olor a cremas humectantes. De día parezco ser otro. En las mañanas, mientras me baño, el plan me parece inaudito y no pienso siquiera en los peligros de ser descubierto por mamá ni en su implacable castigo. Me transformo y dejo de ser ese monstruo nocturno. Mis pasiones de noche se quedan adormiladas en mi recámara, esperando a las sombras, como un hombre lobo que solo aparece cuando hay luna llena. Aunque últimamente he logrado proezas más relevantes. El otro día convencí a Carmela para que me enseñara los calzones. Fue una ardua tarea. Carmela se resistió durante horas, pero en ciertos titubeos que logré sacarle con una vehemencia hasta entonces desconocida, supe ver que tarde o temprano cedería, y cedió. Ella sola se alzó la falda para que yo le viera las piernas. Fue tan rápido que apenas se alcancé a grabar el instante. Luego, la cara de Carmela mirándome entre risas y vergüenzas antes de salir huyendo hacia la cocina. Nunca se lo dije a nadie. Es mi secreto. Con los amigos me voy a fumar, alardeamos sobre hazañas nunca realizadas o miramos revistas de mujeres, pero Carmela es para mí una fantasía personal que me hace sudar de inquietud cada noche. A Carmela le gusta provocarme. A veces se acuesta en la alfombra, boca abajo, con la falda un poco levantada, mientras hace sus tareas de taquigrafía. Cuando yo entro, me dice con sorna que la deje estudiar. Todos estos excesos desbocan en mí una pasión que se revela por obtener más y más, pero algo, una timidez aprendida, una inocencia desdichada,
me detienen siempre en el límite, alargando mi tortura como la agonía de un desahuciado. Esta tarde ocurrió algo insólito que yo pensé iba a transformar los sucesos. Buscando algo en el fondo de la despensa, Carmela vino y se paró junto a mí. Fue entonces cuando me arriesgué a tocarle las piernas. Ella no se opuso, permaneció inmóvil viéndome la cara. Era ese mirar lo que más me intimidaba. Yo quería continuar lo más pronto posible, arrancarle el vestido, quitarle la ropa y mirarla así, totalmente encuerada. La sangre me golpeaba en las sienes y mis manos se deslizaban lentamente bajo su falda. El aire se me atragantaba y Carmela no dejaba de mirarme. La acaricié entre las piernas, casi a punto de tocarle todo, cuando el sonido de una llave en la chapa me sacó del encantamiento. Mis padres entraron al vestíbulo. Carmela caminó presurosa hacia la puerta y yo fingí estar buscando algo en la alacena. Se esfumó. Mi sueño se esfumó. Nuevamente, en la noche, espío para ver si el acontecimiento me brinda al fin lo que busco, pero a Carmela le gusta hacerse la santurrona. Se tarda horas en empezar a desvestirse y yo por dentro estoy que me derrito. Luego, Carmela se asoma y me descubre. Se apaga la luz y el tiempo se vuelve eterno. Una noche más de insomnio. El plan. Sí, el plan. Mañana mismo voy a la papelería a comprar ese maldito cartón. Muy bien, excelente. Bueno, Luis, pues nos ganó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Muchas gracias a todos los que hacen posible estas ferias y pues seguiremos platicando de tus libros en próximas entrevistas. Gracias, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Rocío, Mónica, por su presentación. Buenas noches. Buenas noches.